Ok, continúa. Vale, tuiteamos, lanzamos tuitazo, porque como que cada vez vamos más tarde, no es posible enredarnos mucho. Afino el violín, pero vamos a quitar el mapeo para afinar el violín, porque no sé ni dónde salgo. Vamos a desactivar el mapeo, solamente el ratito que afino el violín. Aparece un calvo en directo, voy a iniciar la grabación para ver si el PC me aguanta ambas cosas, ¿vale? La grabación. ¿Ves? Estoy grabando, hay unos pocos segundos de diferencia. Y a continuación, ¿qué voy a hacer? Bajar la calidad del directo. ¿Vale? Para que esto vaya relajado. Bien, ya estamos. Afinamos el violín, que es una cosa que está bien. Joder, macho. Empezamos mal. Con el violín que se me ha saltado la cuerda de mí. Se me ha soltado la cuerda de mí. Capitán Barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. Antes de que empiece. La barbacoa, Kame, tu lurqueo es bienvenidísimo, muchas gracias. Ha sido un giro inesperado, Capitán Barbacoa, no te esperabas este temardo, ¿eh? Y tal como pasó ayer, no me siento cómodo con esto. Ay, Dios mío, qué desastre. Capitán Barbacoa, ¿qué me has tirado la suscripción? Muchísimas gracias, un segundito. Muchísimas gracias. Óyeme, te he tocado la barbacoa porque me apetecía, ¿eh? No por la suscripción, ¿eh? Que lo sepas. Tengo que activar las alertas. Que las he desactivado antes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Y ahora, Capitán Barbacoa, que sepas que ahora mismo con esta suscripción que tienes has conseguido. Voy a poner musiquita de mientras hago un par de cositas aquí. Has conseguido, en primer lugar, puntos más rápidos, es decir, 1,2 es la velocidad justa de la velocidad en la que ganas los puntos del canal. ¿Eso para qué es bueno? Pues para conseguir las camisetas y los calzoncillos, ¿vale? Ahora tenés más posibilidades, más rapidez para conseguirlo. En segundo lugar, entras aquí las veces que quieras, no te comes ni un anuncio. ¡Ni uno! Que si os juro que si por mí fuera, los quitaba todos, tío. Mira, vas a renunciar al dinero que ganas por no tener anuncios, digo. Vamos allá. ¿Vale? Los quitaba todos. Porque es que no dan nada y fastidian bastante. Tercer lugar, Capitán Barbacoa, has ganado emotes exclusivos que no son gran cosa y en un futuro espero tenerte mejores. Tengo que hacer emotes animados, ¿vale? De tía Violi. Tengo que investigarlo, a ver cómo lo hago. O incluso a lo mejor contratar a alguien para que me los haga, porque he visto emotes animados que podrían ser muy divertidos, ¿vale? Y por último, has ganado un rinconcito en mi corazón, ¿vale? La cual cosa está bien. Muchísimas gracias, Capitán Barbacoa. ¿Quién tenemos por aquí? Betrio acaba de llegar también. Bienvenido. Pasa, ponte comido. Genji, bueno, entonces el hace de fuego, espada de Nito y Seth. Sí, esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? Tus alertas son God Tier. Pues justamente las había desactivado por un directo que tengo mañana, que es especialmente importante para mí, ¿vale? Y eso quiere decir que os invito mañana. Quitamos la musiquilla. Os invito mañana a las 10. Va a haber un directo muy especial. Mañana por la mañana haré el anuncio en Twitter y espero que todos estéis, porque realmente es bastante exclusivo el anuncio, ¿vale? Es bastante exclusivo. Yo ahorita vengo de jugar de Dark Souls. Pues Betrio, me tienes que decir por dónde estás, qué build usas y qué te está pareciendo. Imagino que ya has jugado más que yo. Muerto.
Voy con escudo en alto, no hay ningún problema hasta que sube la rampa. Aquí llega otro tonto. Envenenado, no pasa nada, ya contamos con ello. Es muy difícil acceder a esta zona, baja el escudo, que ya no nos vas a necesitar más. Como siempre, me lleva a pasear un cadáver. ¿Ves? Es una cosa que Miyazaki también lo tiene en cuenta, ¿sabes? Le pillas apego a un cadáver de un monstruo y dices, coño, no me voy a deshacer de él, ¿no? Y entonces te lo llevas a pasear, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros, gente con un poco de sensibilidad. No. Bien. Oye, Ladón, deja de darme ansiedad con Dark Souls, que uno no lo tengo en las series. La verdad, estoy llevando una build de hechicero. Estoy en el DLC, buscando acabar con la vida de Manus. Hostia. Artorias, Jostermok y Nito. Artorias, tío. Qué guay es estos combates, eh. Por ahora, de los que has mentado, el que más miedo me da, con diferencia, es el de... A ver, a la primera, chicos. Baja el escudo. Baja el escudo. Caminando. Hop. ¡Mirad! ¡Mirad, chicos, por favor! Baja el escudo. Baja el escudo. Baja el escudo, es que no me atrevo a tocar nada. Vale, ahora aquí. Uf. Vale, chicos, a la primera. ¿Veis lo que os decía de la concentración? Ahí está, creo recordar la escalera. Empiezan las primeras moscas de la mierda, tío. Qué asco, tío. Que no me atrevo a darle, sinceramente. Ahora. ¡No le des a la... Bueno, bien. Chicos, nada mal. Vale, vamos a memorizar dónde está la escalera que sube. ¿Vale? La escalera que baja no me interesa. Me interesa la escalera que sube. ¿Veis? Incluso jugando al Dark Souls con un violín no pierdo el sentido del humor. Uf, madre mía, chicos, perdonad que os descuide durante estos ratos. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando muy putas, ¿vale? Estoy pasando realmente putas. Y es importante mantener la concentración en todo momento, chicos, perdonad, ¿eh? Entiendo que vosotros entendéis la situación y que de mi concentración depende el éxito de esta hazaña. La verdad, la pelea de Artorias me decepcionó ligeramente. Pensé que sería más difícil, variando la velocidad de sus ataques, pero supongo que solo memoricé sus patrones. Betrio, los bosses no es lo más complicado del Dark Souls, ¿eh? Tenedlo en cuenta. No es lo más complicado. Comparados con otros videojuegos de los Soul-like, son bosses bastante lentos, con unos patrones bastante limitados de ataque, ¿vale? Lo que sí que tienen es que te castigan muchísimo. Te meten una hostia y te dejan tiritando. Yo cuando vuelva a jugarlo, lo haré con la build de Samurai. Desde que lo hice el training que estoy on fire, tío. Rorodros, benvingut, y también saludos a Kikork. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vamos? Pues mira, hemos empezado bastante bien, pero ha sido decirlo y me he despeñado por culpa de un mosquito. Lo normal. Pero por otra parte, estoy animado porque veo que hoy llegamos a... Hoy... No, voy a volver atrás a por... Me ha bebido el programa... Y no quiero perder un frasco de Estus. Más que nada porque no sea cosa que después dependa de este frasco de Estus, ¿verdad? Tú puedes, yo creo que sí que puedo. El objetivo para hoy sería poder salir de esta zona. Ya hemos matado a Kelak. Ha sido un fallo de previsión, creo yo, bastante importante lo que estoy haciendo ahora. Tener que volver atrás de esta zona, porque se pierde mucho tiempo. Si me cargo las moscas esas, esas moscas son las que me siguen. Si me las cargo aquí, creo que voy a probarlo, ¿eh? Que vengan ellas. Bien. Creo que estas moscas son las que me siguen después. Entonces, es un buen truco esperarlas. Mira, ahí hay otra. ¡Ah, vuelven a spanear! Fíjate, espera un segundo. Que hay moscas ilimitadas. Tócate los webers. Esto no lo sabía yo. O sea, me cargo esas dos moscas. A ver, vamos a ver. Me cargo estas dos moscas. Y fijaos que en el horizonte aparecen dos moscas más, ¿vale? Atención, ¿eh? Una menos. Y
dos menos. Ahora, ¿veis en el...? Ya está. Vale, ya está claro. No tiene sentido esperar las moscas a que... Van a haber siempre moscas, ¿vale? Lo tenemos claro. Me paso las primeras veces. Preferí mantenerme alejado y cuando me golpeaba una vez, perdía casi media vida. Betrio, castigan un montón los bosses, ¿eh? Lorena, buenas noches, bienvenida. Estoy a la caza de los 1000 Gs de Star Wars Fallen Order y te recuerdo a usted, hombre de Dios, que tiene un desafío pendiente. Tengo buena memoria para lo que me interesa. No se respawnean, es que te van a lo lejos y van a por ti. ¿Se acaban, Raúl Edros? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que se acaban? Me he cargado 4 y venía en la quinta y la sexta, ¿eh? No sé si me apetece estar aquí matando moscas. Uf, pero a ver, todas las moscas que aparecerán después son las moscas que me están jodiendo para subir. Porque si es así, prefiero esperarme un rato y cargármelas, ¿eh? Básicamente es lo peor, tío. Si ahora yo bien, ahí ven las moscas. Sí, 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 es que hay varias repetidas, pero algunas están a lo lejos. Vale, o sea, yo pensaba que hay un spawn de mosquitos. Entonces, vamos a hacer una cosa. A ver, ¿a qué distancia me atacan? ¿Vienen? Mira, aquí ya vienen o no. Ya viene la primera, ¿verdad? Sí, creo que se acerca. Voy a cargarme 10. A ver si estáis en lo cierto, ¿vale? 10 moscas. Porque, por ejemplo, ahora mismo, he muerto por culpa del ataque de una mosca. Cojonera. ¿Vale? ¿Veis? Ahí sale otra. Ahí se levanta otra de la nada, aparece. Por eso me lleva a pensar que en realidad hay spawn infinito de moscas. Vale, envenenado ya. De tal carajo. Pero se acabarán si te matan un montón de veces, al igual que el pasa en el Dark Souls 2. De que tantas veces los enemigos ya ni aparecen. No. En el Dark Souls 2, después de 10 veces de matar un enemigo, desaparecen. Esto está bien, porque determinadas zonas facilitan mucho después de cargarte los enemigos en 10 ocasiones, creo que eran. Pero por otro lado, te elimina muchas posibilidades de farmeo, ¿vale? Sí, 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 Genji, confirmadísimo, ¿eh? En el Dark Souls 2 me refiero, ¿eh? Las moscas, yo creo... Creo, me gustaría equivocarme, creo que estáis equivocados. Estas moscas no dejarán de aparecer nunca. Pum, muere, mosca mala. ¿Veis? Me cargo una, me cargo su amiga y al rato aparece otra ahí, curiosamente. Chicos, creo que os equivocáis. Os voy a dar una oportunidad, ¿eh? No sé quién lo decía por aquí. Dice, por ejemplo, Kikor que no respawnean. Es que te ven a lo lejos y van a por ti, pero cada vez aparecen. Era matarlas 10 veces. Es así, es el único Souls que yo sé que los enemigos tienen una duración, ¿vale? Una duración, no es exactamente una duración, es el hecho de que si te los cargas en una cantidad de horas, de veces... Mira, ya tienen razón, ya no hay más, ¿eh? Ya no hay más, es cierto, ¿eh? Vamos a ver si me sirve eso. No recuerdo que spameaban, en serio. Vale. Kikor, ha pasado. Me he cargado 8, puede ser. Antes de que... Mira, aquí la mejor defensa es un buen ataque. Enseguida que la amiga me va a atacar, que tiene una carga bastante lenta el fuego, pues lo que hago es... atacarle, ¿vale? Atacarle y ya está. Y de esta manera me evito que... Un golpe. Vale, chicos, esto es el boss del Dark Souls al violín, ¿eh? Una escalera, una pasarela. Eso es el boss. Me he equivocado yo, chicos, me he equivocado yo. Esto no ha sido error. Vamos a empezar a pasar al pizzicato, ¿eh? Esto no ha sido... Hemos dicho... Voy a bajar la cámara para ver... Bueno, Aragorn. ¿Cómo puede ser que yo quiera tanto a alguien? ¿Habéis visto? No he tocado nada, lo prometo, ¿eh? ¿Cómo puede ser que yo quiera tanto a alguien? Estimad Meu, moltísimas gracias por esta suscripción, que estimad.
Además, tenéis que saber de Garol con una cosa. No solamente es amigo, a ver, es amigo personal. No, porque es que camina solo. ¿Veis? Esta, no sé qué hace el mapeador. Cambiar algunos controles. Vale. Es la persona también encargada de que muchos de los conciertos que hago. ¡Ah, oh, qué buena rodada! Es por gracias a su trabajo. No, que no toco. Os juro que no toco nada, ¿eh? Gracias a su trabajo. Vale, Pau. Muchísimas gracias por esta suscripción y por todo lo que haces por mí. Bien. No, no, pero algo está mal. Vamos a revisar el mapeador, chicos. Algo está mal. Os juro que algo está mal. Algo está mal, ¿eh? 14 mesazos ya. Este aplauso es para mí. Sí. Grande, Aragorn. A final de decenas, enmarque la camiseta. Estará expuesta tras un cristal para la posteridad y cuando alguien entre en mi habitación le diré: observa, ignorante de la vida. Esto es una jodida joya. Chicos, tenemos que perder aquí un rato con el mapeo, ¿vale? Porque lo que no puede ser es que esto me camine cuando no le estoy dando, ¿vale? Y esto me ha pasado en tres ocasiones seguidas. Vamos a revisar simplemente esto un segundito. Voy a desaparecer para que vosotros veáis justamente esta parte de aquí, que es donde la que aparecen los comandos, ¿vale? Y voy a tocar simulando. A ver si es el botón este que toqué yo. Vale, ya sé cuál es el problema. Vale, voy a activar esto en la cámara otra vez, porque aquí hay un problema mecánico del propio violín eléctrico, ¿vale? Del propio violín eléctrico, a ver. 28, 14, 58... Vale, se ha bajado un poco el volumen, pero muy poco. Vale, falla el violín eléctrico. Falla del violín, tío, qué asco. Falla el contacto del violín eléctrico, tío, y esto no puede ser. Que da unos valores de lectura demasiado. Fíjate que desconectando y conectando se ha arreglado. Es que era, no era normal que me fallara tanto, chicos. Ahora falla otra vez. Llego y empiezas a caerte. Te puse nervioso, Pau. En serio que algo está pasando y tengo que de vez en cuando irme al mapeador para entender qué puede estar pasando, ¿vale? Porque no es normal. No es normal. Bueno, vamos a por las moscas. Hacemos el truque de las moscas, ahora que el mapeador parece que está bien. A ver si consigo que vengan las moscas. Es que me jode muchísimo que empiecen a salir dichosas grietas en las letras. De mal rollo y mucho duran. Se nota la calidad. Las camisetas tienen buena calidad y los vinilos también, Genji. Lo digo porque esta camiseta que llevo yo es del 2014, ¿vale? Es una camiseta del 2014 y te puedes imaginar lo que le he llevado y lo mucho que me la he puesto, ¿no? Y entonces no me ha dado ningún problema. ¿Va o no va? Sí, sí funciona. De hecho, sí funciona.
hasta aquí. A lo mejor tendría que desconectarlo del conversor en vez de desconectarlo de... Es verdad, a lo mejor Pau tiene razón. Resetear el conversor. Porque claro, el programa, a fin de cuentas, interpreta unas notas que recibe del conversor, ¿no? Es lo que dice Pau. Ahora parece que va bien. Esto lo tendría que haber pensado antes de meterme con Kellogg. Sabéis que cada vez que tengo una escalera es un desastre, ¿sabes? Una zona de plataformas y más, que yo me puedo caer o me puede tirar el propio mapeador, ¿no? Y eso es una cosa que tendría que haber pensado antes de ir a por Kellogg, ir directamente al cementerio. A la pared que va. Genji, con lo que te pasas por aquí te ganas otra rápidamente. ¡Evi Campanilla! Amiga mía, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora te hago la promo. Que justamente estaba pendiente de ella por Twitter, que ha tenido una semana muy mala, la pobre. Con problemas de salud y coronavirus, mal. Si no puedes, abandona el resto. Dice Aragorn, si no puedes, y eso, abandonas el reto, ¿verdad? Qué poco me conoce, amigo. ¿Cómo voy a abandonar yo esto ahora? Ya estoy aquí enfrascado a tope con esto. No se puede, Pau, ahora ya no se puede, es demasiado tarde. Sé que a muchos de vosotros os gustaría decir, chicos, abandono, esto no se puede. Teníais razón. ¿Pero en serio piensas que lo voy a hacer? Ya mejor zica, sí. He visto por Twitter, no he llegado a tiempo, ¿eh? No he llegado a tiempo. He visto por Twitter que has abierto directo ya finalmente. ¿Cómo ha ido? ¿A qué habéis estado? Estabais dándole un videojuego de terror, creo. Mira, ahora parece que el mapeador va mejor. Estabais dándole a un videojuego de terror, ¿verdad? Ah, Pau, muchas gracias, ¿verdad? Ahora vamos a curarnos. Vamos ahora, perdona chicos, viene el momento de concentración. A ver. Bien. Estoy como un gatito esperando un ratón, ¿eh? Madre mía, qué tensión. Bien. Uf. Madre mía, qué nervios. Voy a subir un poco la cámara. Más moscas de la mierda, tío, qué asco. Voy a tratar de subir. Bueno, el mapeador va bien, ¿eh? Me lo cargo sin mirar, ¿eh? El mapeador al menos ya no falla, no hace cosas trambólicas. La cual cosa... Tendría que... Vale, vamos a esperar a que se pase el veneno. Chicos, nada mal, ¿eh? ¿Veis que a veces hay temas físicos que tendría que revisar yo antes? Hostia, tío, tóxico, que no es veneno, es mucho peor. No es por aquí, tía, ¿dónde es? ¿Dónde es, tía? ¿Dónde es, tío? ¿Dónde cojones es? No soy tonto del culo, no soy capaz de... ¡Víctor! ¡Qué grande que eres! ¡Víctor! Llegas al momento de muchísimo... Está aquí, tonto. Chicos, perdonate. Solamente os diré que Víctor es un puto crack y voy a morir aquí por culpa del veneno de una puta mosca, ¿sabes? Ah, tío. Por el veneno de una mosca voy a morir. A ver si me da tiempo. Chicos, muchísimas gracias, Víctor, por esta pedazo de raid. Pero esto es un parto, tío.
que esto es un parto. No tengo. Mira, este me tira con una cerbatana. Hola, amigo. Vete a la mierda. Musgo morado, me interesa. Pero no voy por el camino correcto. No es por aquí. Me estoy perdiendo, tío. Rever Snake. NFA Linux. Muchísimas gracias por estar por aquí. Víctor, grandísimo, que me estaba pasando un rato por aquí por su directo. Y un contenido de muchísima calidad. Bede Ragast. No han matado una mosca, ha estado una... un dardo que es venenoso. Sí. O sea, es en realidad... Ah, es un dardo venenoso. Pensaba que era la mosca la que me había puesto el tóxico, fíjate. Fran Tobar, en realidad me estoy dando cuenta que la dificultad grande de poder superar este reto no son ni las zonas ni los boxes. Es una auténtica pasarela, ¿sabes? Una de estas que no tiene la barandilla. O una escalera. Esto va a ser muy difícil, Fran. ¿Por qué? Porque el mapeador tiene unas ciertas restricciones, falla mucho, pero es que aparte, además, en estas zonas, no lo sé, estoy viendo que va a ser muy complicado poder subir eso. Entonces, a lo mejor lo que hago es pasar de volver atrás o intentar abrir otro atajo. La gravedad es el auténtico boss. La intención inicial de Linux era hacer un contador de muertes, pero es un poco tedioso. Pero te puedo decir que tranquilamente, a ojo de buen cubero, el 80% de las muertes que llevo en este videojuego han sido por caída. Que me empujan, me caigo, una escalera, una pasarela, lo que sea. Sí, estoy jugando con el mira, Leo Beluga, ¿ves? Controlo el personaje con un violín, ¿vale? Entonces ahora no voy a esperar estas moscas de aquí porque básicamente no me suponen un problema. Las moscas jodidas son las que están allá arriba y no me las puedo cargar de antes, ¿eh? Entonces vamos a ir. Salto más adelante, objeto. Ciertas dificultades, pero ahora a tope. Vale. Escucha, Aragorn, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? O sea, de hecho, yo creo que ya ha pasado una gran parte importante del videojuego, ¿vale? La parte importante de dificultad del videojuego, alguna de ellas ya está pasada. Recordad que el reto real va a estar en Anor Londo, el tema de los arqueros. Baja el arco, baja el escudo, digo. Eso va a ser la zona más importante en cuanto a dificultad. Bosses, os diré que están Yesmuk. Sif va a caer fácil, los reyes van a caer fácil. En menudo cara, gracias, Leo Beluga. Que por cierto, sepas que las belugas es un animal que les gusta mucho a mis hijas. No sé por qué, pero tienen debilidad por las belugas y por los narvales, que es como una especie de delfín. Con un cuerno, que en realidad no es un cuerno, es un colmillo. Bien. Perdonad la concentración y el silencio, pero es que ahora cada intento cuenta y suma, ¿vale? Cada intento cuenta y suma. Bien. Uf, vamos a subir la cámara. ¿Cuál es el principal problema, chicos? Que no sé dónde cojones ir con mi vida, ¿sabéis? Este es el principal problema. Bien, mosca, muere. ¡Wow! Ahora tendría que saber dónde poder continuar. Vale, aquí hay otra escalera, ¿vale? ¿La veis? El chicato es mejor, ¿eh? Baja el escudo, amigo. Otra escalera que sube. Y de aquí tendría que... Voy a centrar la cámara. Ver, antes de bajar, dónde seguir. Veo un camino de antorchas y es que todo me invita a seguir por allí, ¿sabes? Claro, por aquí no entro, sí. No sé si es... Aquí hay que estar la escalera, tonto. Aquí, es que la tenía delante de las narices. Anda que me avisáis, cabrones, ¿eh? Tonto del culo, que te has pasado la escalera, que está ahí delante de tus narices. Bueno, estamos ahí cerquita. Cada vez mejor, tía. Baja el escudo, coño. Que no. Oh, chicos, disculpad, ¿eh? Que os ignore levemente. Porque está yendo muy bien. Y creo que lo conseguiré en esta ocasión, ¿eh? Creo que lo conseguiré. Gracias por vuestra paciencia. Suelo estar más pendiente del chat que de otra cosa.
porque me gusta, simplemente quiero estar con vosotros, con esta experiencia tan trambólica. Pero por otro lado, hay momentos en los que hablar me puede generar un poco de desconcentración. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga, tía! Creo que falta solamente una escalera más, ¿eh? Madre mía, Eva. ¡No! Ya estaba arriba. Eric, perdón por llegar tarde, tío. No puede ser. Esa mujer es buena. Chin, chon, chin. Os leo, chicos, ahora que sí, palmao. Estaba arriba, Genji. Eric, bienvenidísimo, ¿cómo estás? Casi alcanzo arriba, ¿eh? De mientras Nito es en su ataúd, pero ese señor va a venir algún día por mi espada. En fin, camarero, otro café. Esto se considera actividad de riesgo. Haber llegado hasta aquí ya es una pasada. Sí, Frantobar, pero es lo que estábamos comentando antes. Ahora una recogida de cables sería un desastre. Hay una posibilidad muy baja de que le salgan los los dos colmillos, tío. Uf. ¿Qué me perdí? Bueno, simplemente he tenido... No te has perdido gran cosa. Llevo como 4 intentos intentando subir por aquí, trepar por aquí. Cada vez lo tengo más claro porque cada vez lo importante es saber dónde está en la posición de las escaleras. Eso es principalmente el problema que tengo. Una vez que tengas la posición de las escaleras... Mira, no me he envenenado. Mira qué truco, no me he envenenado. Eso es muy importante, ¿vale? Empezar subiendo sin el veneno. No sé si después, en el trozo de después, me voy a envenenar. Sí, aquí me tengo que envenenar por fuerza, ¿verdad? No hay manera de... Mira, oh no, 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 mira, no, no me he envenenado, chicos. ¿Veis la barra esta morada que aparece encima mía? Si lo haces bien el timing, entonces puedes pasar por el barro este. Que te digo, el veneno no es el problema, el veneno es el tóxico. Pero, chicos, empiezo el ascenso sin ningún golpe y sin ningún estado alterado. Y eso es bueno porque puedo ir sí, con menos presión, ¿vale? De que... Malas moscas, tío. Voy a cargármela. Voy a cargármela. Quiero subir la escalera tranquilamente. Ay, y su amiga. Amiga de la mosca, ven. Venga. No vienes. No vienes. Pues, oye, a enemigo que huye. ¿Cómo es que dice el dicho? Puente de plata. Pues venga. Vale, voy a girar la cámara porque en alguna ocasión me ha dado problemas el tema de subir la escalera sin tener la cámara centrada, que me hace algún arrebato el personaje. Vale. Estoy bien centrado, ¿eh? No, no estoy bien centrado, ¿verdad? ¿Cómo que no? Estoy perfectamente centrado. Bravo, tía. Uf. Si llego arriba con los gordos esos, hay 3 gordos, ¿sabéis? Los que te sueltan una caca si los matas. Pues voy a intentar... Voy a intentar ir con muchísima calma ahí. Tengo que ir con muchísima calma. Vale, aquí hay una mosca que viene a por mí. Aquí está. Bien. Esperamos que se pase la mosca. Ahí, vale, bajamos el escudo. Que sabéis que con el escudo en alto no puedo interactuar con ninguna escalera. Bueno, de hecho con ningún en ningún objeto. No, baja. Al igual que hemos hecho antes, centramos la cámara. Peter, bienvenido, ¿cómo estás? Perdónate, ahora estaré con vosotros, chicos. Lo mismo que he dicho antes. Quiero estar pendiente del ascenso
porque las escaleras están muy cerca una de la otra, una de las otras. Vale, aquí está la siguiente. No gires. Mira, me pongo en esta zona de aquí. Ya se ha matado a alguien por ahí. Vale. Aquí me han matado antes. Y esto ya es arriba prácticamente. ¿Veis ahí las pesetas ahí arriba? Bien. Bien, tía. Aquí hay pocas posibilidades de caer. Entonces, vamos a ver dónde estaba. La escalera está en el otro lado. ¿Veis que ahí la hoguera está? Una antorcha, digo. Pues aquí la tenéis. Uf, esto es arriba, ¿verdad? No, aquí es donde había llegado antes. Madre mía. Aquí están mis pesetas, que voy a ignorar. Bien. El récord, ¿eh? Nunca había llegado a tan arriba. No sé dónde ir, tío. ¿Dónde está la salida, tío? ¿Ya he llegado arriba? He llegado arriba, chicos. Voy a llorar. ¡He llegado arriba! ¡Ya no me puedo caer! ¡Ya no me puedo caer! ¡Chicos, ya no me puedo caer! ¡He llegado arriba! ¡Sí! Ahora tenemos tres gordos, ¿vale? Ay, por favor, os veo aquí. Cuidado con los gordos, Genji. Tengo que ir... O sea, ahora la prudencia va a ser extrema, ¿vale? Tengo 10 frascos de estos. O sea, a final de cuentas ahora es... Si muero, me lo tengo ganado por tonto, ¿sabes? Pero ahora son muy fáciles. No, no, ¿ves? Ahora no voy a arriesgarme, no. No, no. ¿En serio? ¿En serio me va a matar este? No me lo puedo creer. El problema es que estoy nervioso contra un gordo de estos, ¿sabes? Que no tiene ninguna dificultad. Bien, primero. Vale, estoy viendo que recordando que la única dificultad que tengo... Artema, bienvenida. Con el violín Ciudad Infestada no lo he querido pesar. De viaje esta madrugada que mañana... Ay, perdona, que le he puesto un texto. Peter, cuando llegue la hoguera os prometo que os leo a todos. Cortés, buenísimas noches. Podía haberte hecho raid, no te preocupes. Es que ha sido todo un poco improvisado, Cortés, ¿eh? Ha sido todo un poco improvisado. Estaba preparando el OBS para una entrevista muy importante que tengo mañana. Hostia, vienen dos, tío, vienen dos. No, 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 ¿por qué venís dos? Nunca venís dos, nunca venís dos. Nunca venís dos, nunca. Y justamente ahora tenéis que venir dos, envenenado, claro que sí. En serio, tío. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Ah, tío! Gracias, Aragorn. Chicos, perdonad, ¿eh? Nunca vienen de dos en dos. Nunca. Vienen de uno en uno, ¿vale? Te cuento, tengo todo preparado para irme de viaje esta madrugada, que mañana me tocan mis 5 saltos en paracaídas. ¡Hostia! ¡Hostia, Peter, tío! Rever Snake, grande ese follow. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Empiezas a hacer streamings tú? Pues mira, yo empiezas a hacer streamings y ¿sabes qué voy a hacer yo? Así podré ser de los primeros seguidores que tengas. Mira, tienes 21 seguidores, yo soy el 22, ¿vale? Y así algún día podré presumir que he sido de los primeros 22 seguidores que ha tenido Peterlu. Madre mía, tío. Te querían evangelizar, tío.
Si pudieses darle con una flecha al primero, a ver si la traes. Artema, no, lo que haremos es ir con más calma. Me he acercado un poco a lo bruto. La buena noticia, ya lo he hecho una vez, ¿vale? Ya sé cómo proceder, ¿vale? En primer lugar, evitar el veneno en esta parte de aquí, ¿vale? Eso me supone un par de frascos más. Y después, sí, ¿veis? Evitamos el veneno no pisando esto en ningún momento. Marco. Marca. Y así llegamos, limpios, completamente limpios de veneno, de cualquier otro estrado, a la parte de las escaleras, ¿vale? Esta es la importante de aquí. Prefiero que le dé un golpe que no que pillar veneno. Camina, ¿veis? Ahora no quiere caminar, ¿vale? Pillo veneno, no pasa nada, vamos a jugarlo igualmente, ¿eh? No es dramático, ¿eh? No es dramático. ¿Vale? No es para nada dramático. Dramático es el tóxico, ya lo he dicho antes, que eso es bueno. ¿Recogiste el alma de la guardiana de fuego que está cerca de tu zona? No, Eric, y me interesa mucho, ¿dónde está esa? ¿Dónde está ese ¿Está cerca de aquí? ¿Está cerca de Kelak? Chicos, lo he hecho una vez, lo voy a volver a hacer, ¿eh? Vale. Siguiente escalón y vamos para allá. ¡Hop! Un poco justo, pero ha ido bien. Lo he hecho una vez, se puede volver a hacer y cada vez, cuanto más practique, más fácil será, ¿vale? Bien. Aquí viene una mosca. Recuerda que viene una mosquita. Tengo que esperar a que se acerque, ¿eh? No puedo golpearle aquí. Bien. Otra, bien. No. Ahora. Golpeando el aire, bien, 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 bien. ¿Pero por qué no la matas? Me ha roto la guardia una mosca, tío. Ahora, coño. Hostia. Uf. ¿Veis? Eso no lo he dicho que le hiciera yo. No me he caído de pura chiripa. Pero eso no se lo he ordenado yo. Tiramos la cámara. Bien. Pero estoy pillándole un poco de tranquillo. Un pelín de tranquillo al tema de las escaleras. Venga. Bien. Bien, bien, bien. Aquí había, creo recordar que había. Antes he subido rápidamente, ignorando un poco los mosquitos, y no me ha ido nada mal. Entonces creo que voy a volver a repetir, ¿eh? Y cuando llegue a subir me tomaré un frasquito. Aquí antes arriba hay enemigos. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Aquí hay una zona de plataformas que es bastante más estable, bastante más ancha que el resto. ¿Veis? Este de aquí también. Le he pillado el timing ya. Y la escalera está en el otro lado. Los mosquitos no vienen, ¿eh? No los voy a echar de menos, ¿eh? Bueno, chicos. A ver, al final de cuentas, hay un proceso de aprendizaje muy importante en esto, ¿vale? Os dais cuenta que cada vez voy mejor. Me llevo a pasear el cadáver. Que no, 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 yo no he tocado. ¡Oh! Sí que he tocado, ¿eh? Esta vez reconozco que he tocado una cuerda que no era. Chicos, estoy arriba. Iba a tocar el sonido de la victoria, pero no voy a hacerlo. El sonido de la victoria sonará cuando llegue a Santuario Enlace de Fuego. Vale, primer gordo.
¿Por qué? Porque me va a traer mala suerte. Si yo ahora toco el sonido de la victoria, lo que voy a pasar es que me voy a caer inmediatamente. No pasa nada. Un golpecito y vamos robandito, ¿vale? Vamos robandito. Estos son fáciles, tío. Esto con mando serían dos hostias. Mira, se pone a gritar en mal momento. Bueno, me rompe la postura, no pasa nada. Vamos a alejarnos de los otros, ¿eh? Vamos a alejarnos de estos de aquí. Bueno, uno menos. Vale, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Chicos, os leo después, ¿eh? Insisto que me siento muy incómodo ignorándoos, pero pasito, pasito a pasito. Pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Vale? Es ridículo lo que estoy haciendo, lo es. Mira, hay uno, ya me ha visto. Vale, he visto una acción por allí. Veo un movimiento. Bien, ¿veis? Ese me ha visto. Alguien, me parece que era el tema que comentaba. Mira, puedes a lo mejor tal vez tirar una flecha. No ha sido necesario. ¡Oh, qué lejos! ¡Qué rango que tiene! Vale, grita y yo lo golpeo. Bajo escudo, porque no tener estamina es igual a palmar. Vale, dos golpes. Dos golpes, he dicho, y no solto ni uno. Ahí me ha enganchado, por atacar. No pasa nada, vamos bien de tóxico. Golpe y golpe. Y voy a bajar escudo y voy a volver a subirlo. Tendría que poner el escudo de la araña. Muerto. Vale. Bien, y el último ya no nos da miedo porque está solo. ¿Vale? El último ya no nos da miedo porque está solo. Cogemos la caca. Ahí la tienes. Quiero recuperar mis pesetas, que son pocas, pero todo suma. Bien. Escudo arriba. Y ahora llegará a esa pasarela en la que yo estaré cagado. Si paso la pasarela ya está todo. El ascensor está abajo. Qué fuerte que mete el puta. Este clava como una tacha, ¿eh? La postura rota. No pasa nada. Qué mal. El problema es el tóxico ahora. Vale, tendría que haber aprovechado para meterle allí, pero no lo sabía. Mira, dos veces ha cantado el tonto. Y muerto. ¡Bien! No tocamos la canción de la fanfarria todavía. No la tocamos. ¿Por qué no la tocamos? No la tocamos, gracias por ese aplauso, Eric. Pero si algo me está enseñando este Dark Souls al violín, es que no vamos a cantar victoria antes de tiempo. La victoria se canta en el santuario enlace de fuego, ¿vale? Ahí se canta la victoria. Y ahí bajaré el violín y descansaré durante unos minutos. Ahora viene una pasarela. Si me paso esta pasarela, el resto es bastante fácil, Me han dado solo el cabrón. Me han dado solo. No puedo. Quiero que esté perfectamente centrado. Ahí está.
Vale, último boss. Una puerta. Sí, chicos, en el Dark Souls al violín, una puerta es un puto boss. Aquí no hay caída posible, ¿eh? Aquí no hay caída posible. La única caída posible es en llegando. Muy mal tendría que hacerlo para despeñarme ahora. Aquí ya no hay. Estos son todo barandillas. Entonces muy mal tendría que hacerlo para matarme yo por aquí. Pero oye, ¿eh? Tonterías más grandes he hecho, ¿eh? Vale, aquí está el mecanismo, pero el ascensor tiene que estar... ¡Todo jingles! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo estás, Joker? Bienvenido, Sergi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, sobre todo, por la felicitación del otro día, ¿eh? El otro día, la Fury, tú sí que eres la preciosidad. Te voy a hacer una promo yo. Porque a todo jingles, no sé si la habrán hecho ya, pero se la hago yo. Todo jingles. Timo Raya. Hijo puta. Cho comenta. Y también... a la Fury. Ahí la tenéis. Ay, madre mía. Estoy pasando aquí unos dolores. Ay, me he equivocado. ¿Cómo ha ido el directo? ¿Habéis arreglado el mundo? Hello, muchacho. Muchacho, ¿cómo está, muchacho, mi amor? Bueno, el ascensor está aquí. Y ahora es muy difícil que me mate. Pero sabemos que es muy difícil... tiene muchos matices, ¿vale? La palabra muy difícil. Algo se ha intentado. Uf. Suena la musiquita del santuario enlace de fuego y te avioli respira un poco. Estoy respirando, pero... A ver, no me puedo confiar. Hay un trozo que no hay barandilla aquí. ¿Veis? Y estoy... Tengo tanto pánico ahora mismo... que si me cayera por aquí sería la vergüenza y la comunidad de jugadores de Dark Souls al violín me daría la espalda. ¿Os imagináis? Veis que hay fragmentitos que no tienen barandilla y eso, claro, es peligroso. Me puedo empotrar por ahí rápidamente. Ahí está la guardiana. He pasado, Jevinaga, he pasado. A ver, escucha, ahora es muy difícil que me caiga, ya. Creo, por no decir que es imposible ya que me caiga. Pero he conseguido llegar aquí. Y ahora, cuando descanse en la hoguera, sí va a sonar la melodía de la victoria. ¡Sí! Artema, Eric. Voy a retroceder un poco en el chat, chicos. Nunca pensé que llegar a esta noche de fuego fuera tan difícil. Cuando vuelva a jugar esta entrega me acordará de todo este dolor, ¿verdad? El puente, Eric, es el mayor enemigo de un tía violí ahora mismo, ¿eh? Uf, nervios para subir una escalera, tío, y para pasar por una pasarela. Arma que cuando golpea a enemigos tiene robo de vida por si te interesa. Sí, recuerdo qué arma era. Lo que pasa es que tenía... robaba bastante poco por el daño que hacía. Ambas hacían muy poquito daño. ¿Vale? Eric, me has dicho que había un alma de guardiana. Muchas gracias, Pau. Kikor, muchísimas gracias por este apoyo, estos aplausos. Roure Gross, Capitán Barbacoa, Lorena, aquí se me ha llenado esto de furia, lleno de aplausos. Muchísimas gracias. Me has comentado, Eric, que había un alma de guardiana. Después yo, fuera del directo, ha estado chupado ahora algo. ¿Tú has visto lo que tengo que hacer para pasar por una pasarela, tío? Que luego cuando juegas con el mando tiras para adelante y es que no te lo planteas. Pero yo no puedo, yo tengo cuatro direcciones, es como si jugara con una cruceta. Donde están los gordos hay un alma. No, o sea, como que tengo que pasar por ahí por fuerza para ir a, para adelante. Tengo que volver a pasar, ¿vale? Tengo que volver a pasar tarde o temprano.
Entonces lo que haré será ver dónde está. Porque seguramente tenga que ver dónde estaban esos que me tiraban dardos envenenados con el tóxico por la cerbatana. Uf, de haberlo sabido. Pero claro, casi que prefiero ir a por la espada de Nito, ¿vale? Y así de esta manera avanzamos, que creo que ha sido un buen logro. 55 minutos para superar una zona que de normal serían 10. Entonces, lo que me toca hacer ahora es ir a por el cementerio. Vale, yo la última vez vi un tutorial de cómo conseguir la espada del Rey Nito. Dark Souls, espada, Rey Nito, ¿vale? Vale, y aquí te explica que prácticamente desde el En este principio. vídeo voy a enseñaros a conseguir la espada y el milagro que os dan al uniros al pacto del Rey del Cemen. Lo primero es dirigirse hacia el cementerio desde el Santuario del Enlace de Fuego. Bien. En esta ocasión vamos a ignorar a todos los esqueletos y enemigos, ya que Mira no son cómo los corre el tío, seres qué unidos al envidia. pacto y no los objetos que se encuentran en esta zona. Vale, estos se pueden matar. Pero la gente pasan de ellos y se van para abajo directamente. ¿Vale? Y aquí le han matado al tío, se ha recuperado bien. Yo tampoco puedo hacer eso corriendo. Y el Desde tío el es. cementerio vamos a entrar en las catacumbas, donde seguiremos ignorando a todos los enemigos y teniendo cuidado con las calaveras, ya que pueden explotar y tirarnos o hacernos Bien. bastante daño. Entonces Calaveras. seguimos avanzando y llegaremos hasta la primera hoguera, donde vamos a tomar un pequeño respiro antes de continuar nuestro camino. Bien, y ahora recuerdo que entrabas por allí a la izquierda, eso queda ahí, Lo peligroso de perfecto. esta hoguera será que solo podremos descansar tras haber derrotado a todos los enemigos. Si no los has derrotado, una opción es salir entre de la partida para que esto se reinicie. Además, al lado de la hoguera hay un nigromante que puede molestarnos bastante. Sí. Después de descansar en la hoguera, es recomendable encender esta palanca que veis aquí y ya podemos seguir. Vale. El personaje tío, ahora mismo a mí no me contrataron para esto, mierda. Había que ir hasta la tumba y meterte dentro. Exacto, Artema. Gran séquito. Maquinón, bienvenido. Estamos avanzando poco a poco, ¿eh? Escucha, antes de ir a las catacumbas, vete al infierno antes para el casco que ilumina el camino. Lo vas a necesitar. Bendecida. Escúchame una cosa, no hace falta, ¿eh? Vete al infierno antes para el casco que ilumina el camino. El casco este lo voy a necesitar. Hasta donde yo sé, Eric no necesitaba esto. Para coger la espada de Nito, me refiero, ¿eh? Que es lo que quiero hacer hoy. Mira, fíjate. Ahora esto era por aquí y me tiraba por un rodante. El tío corre. Vale, los nigromantes estos vuelven a aparecer. El tío corre por aquí. Se sube aquí a la derecha. A eso lo recordaba bien. Tras ignorar a todos los esqueletos y curarnos si fuese necesario, nos colocamos en ese saliente que veis a la derecha y saltamos abajo o rodamos. Vale, rueda el tío. Hop, rueda. Cae aquí, se come bastante vida. Vale, y a Hay la que salir derecha. rápido de la zona antes de que las calaveras que explotan nos puedan tirar abajo o nos puedan hacer dañito. Bien. Y después corrías aquí. Y aquí había un ataúd en el que te podías Entramos en este meter. oscuro túnel y estamos ya muy cerca de nuestro objetivo, pero para que lo que vamos a hacer funcione, necesitamos al menos tener en el inventario un ojo de la muerte. Tenemos que acurrucarnos en ese ataúd que veis sobresaliente, pero si no tenéis ningún ojo de la muerte, detrás de este demonio titanita, hay tres. Ojo de la muerte. Con los ojos de la muerte ya en nuestro inventario, nos acurrucamos en el ataúd y esperamos. Vale. Con el ojo de la muerte. Vale, y vamos a la parte esta del Nito. Se pilla súper rápido, si sabes cómo. Vale, apareces aquí y ahí estaba. Y hacías el pacto este y ya está. Al hacer el pacto nos dará un logro, la espada del rey del cementerio y la danza espada del rey del cementerio. Vale. Y ya está. Este es el hechizo este que esto hace todo polvo, pero tienes que tener ir a mago, ¿vale? Que no me interesa. Miren dónde acabo de ver a Tía Violía, a ver. Ah, sí, es de la poción roja, claro. En esto de los juegos hay Sí, gente sí, muy sí, loca, gente muy hard. Sí,
En esto de los juegos hay gente muy loca, gente muy hardcore que necesitan un desafío. Necesitan jugar de otras maneras porque ya las normales se las han pasado. De hecho, algunos se pasan los Dark Souls sin que les toquen. O incluso juegan con los ojos vendados, pero siempre alguien te tiene que superar. Prueba a pasarte tu juego favorito utilizando como controlador una alfombrilla de baile. Sí, hay gente que se pasan los juegos más difíciles no con la punta de la gorra, sino con la punta de los pies. Esta es Elvira Yuki, una loca que se pasa los Dark Souls en directo, controlándolos con una alfombrilla de DDR. Juégalo así tú si te atreves, que verás las piernacas que vas a echar. Pero si no es suficiente para ti, aquí tienes a otro loco, Tia Violi Gaming. Este inconsciente de la vida directamente se pasa los juegos controlándolos con un violín. Mapea los controles en un violín y juega los Dark Souls tocándolo, y muere menos que tú. Si no te lo crees, podéis verlos a los dos jugando en directo casi todos los días en la plataforma de streaming de color moradita. Ya sabéis cuál es. Ver para creer. En esto de los juegos hay gente grande, muy loca. La poción roja, tío, qué grandísimo. Buenísimo, ¿verdad? Sí, hemos estado en contacto. Tengo muy buena relación con él. Es un tío fantástico, por cosas que contaré en un futuro. Ojo de la muerte, salen de unos bichos que escupen un gas, que si te mata el gas, este maldito y la maldición te quita la mitad de la vida hasta que te quite la maldición. Eric, la última vez que lo hice fue de esta manera. Pasé por detrás del bicho ese. Cogí los ojos. A mí me cae genial de la poción. Es muy buen tío, repostera. Es que no lo sé, Genji. No lo sé. Mi pregunta es, esto es del CP. Ahora que llega de aquí, pues mira, si palmo 3.000 pesetas no pasa nada. Pero mi pregunta es, estos esqueletos que están allí, si los cargo, vuelven a aparecer, ¿verdad? Vuelven a aparecer. ¿Vale? Creo que sí, ¿eh? Eric tiene razón. ¿Preferís que vaya por el Claymore? Hola, señor trambólico. Eres muy feo. Es que es un marrón importante. ¿Y la Claymore creéis que es mejor arma que no la... La Claymore está en el mismo cementerio, ¿verdad? No lo sé. Yo lo que sé... Mira, fijaos. ¿Vale? Espero que aquí nadie me mate. Voy a desactivar el mapeador un segundito y os muestro mi boss final. ¿Vale? Desactivo el mapeador un segundito. ¿Vale? Y os voy a mostrar mi boss final. Yo recuerdo que la espada de Nito, la primera vez que la veo es en el combate contra Kelag, ¿vale? Y después, fijaos, voy a hacer el combate, por ejemplo, con Wim, ¿vale? Vamos a ver el combate con Wim, a ver qué arma llevo. Si quieres saber qué es sufrir con boss, juégate el Metal Gear Rising. Escuchadme, llevo la espada del rey Nito. Es un arma que la uso desde Kelag, que es decir, donde estoy ahora, desde Kelag, que es lo que me acaba de pasar, hasta el boss final, es el arma que uso. La Claymore ya la tengo, creo, ¿eh? ¿Ya te has calentado con tanta madera? Todavía no. Algunos sí y otros no. Es porque hay nigromantes cerca, vale. Entonces lo suyo sería destrozar a los nigromantes. Mejor voy a por la Zeitwinder. Es que es lo que te quiero decir, Eric. Es que no sé si mejor ponerme la espada de Nito. ¿Vale la pena palmar media hora o 40 minutos yéndola a buscar? Porque fíjate, en la run que hice, yo pudiendo elegir cualquier arma, elegí la del rey Nito. A mejorarla. ¿Creéis que vale la pena que mejore la Claymore? ¿En vez de la Sea Wonder? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, chicos. Ahora me escribís el qué. Es que, por un lugar, esta espada es muy buena. Fijaos, ¿eh? Hasta el boss final. Hasta el boss final me llegó. 207 de una toñina que le mete. Entonces, si yo ya sé que cogiendo este arma voy a tener un arma que me va a ir genial hasta el final de la run y evitarme de tener que... Claro, el problema también es que se mejora con titanita centelleante. No sé qué hacer. Mira, aquí está Rubre Gross, Evi Campanilla, Genji, solo lo veis por aquí. Así por gatos en el boss final, Pro 47. Qué guapos sois.
Yo creo que me gusta Genji, y creo que lo que me ayude a matar a Wim. No, Eric, el problema de esta run no va a ser Wim. Si me llevo a Wim, está muerto. 5, 6, 10 intentos, 30. Pero el problema de este videojuego no es Wim, ¿eh? El problema de este videojuego no será el boss final. No lo fue en ninguna de las runs. Que va. Vamos a intentar. Ir caminando, ¿vale? No ir corriendo. A las catacumbas. Vamos a probar de ir caminando. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Objetos. Me la sudan los objetos, ¿sabes? Pero bastante fuerte, como podéis ver, ¿eh? Bien. Aquí hay más. Me he equivocado, ¿verdad? Esto no es por aquí. Me he equivocado muy fuerte, ¿eh? Voy a morir. Oh, además estos grandotes. Y tengo aquí un séquito de gente. Bien. Tengo bastante gente, ¿eh? Hola, amigos. Bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos. ¿Sabes qué? Ya que voy a palmar, voy a coger el objeto, amigos. Ya que voy a palmar, vamos a coger los ítems. Hemorragia, tío. Me he equivocado de camino. ¿Cuál es el problema de la Reom? ¿Reom qué significas? ¿Qué significa, Eric? ¿Reom? Muerto en un cementerio. Mira, así solamente tienen que cavar un huequecito y ahí me dejan. Y ya está. Eso es todo práctico. ¿Qué quieres decir, Eric, con Reom? A lo mejor ha sido un misclick. A ver. Yo pensaba recordar la ruta y no la recuerdo. Retrocabeza. Maravilloso. Fernando. Que Retrocabeza estaba jugando al Tetris Effect. Lo sabéis todos, ¿eh? Un auténtico jugón. Tiene un canal de videojuegos en el que juega. Hace contenido variado, ¿vale? Igual te puedes encontrar un indie que te puedes contar videojuegos retro, pero últimamente le da muy fuerte también al Tetris. Cada domingo a las 10 de la noche te lo puedes encontrar. Ahí está. Esta es la bajada, ¿verdad? No veo nada. No veo nada. ¿Es por aquí? No, no es por aquí. Le tengo que tirar. ¡Hop! Pero no tan abajo. El objeto del fondo son unos prismáticos. Busca una tumba gigante y hay un espadón. Vale, o sea, en allí mismo... Vamos a por este espadón, ¿vale? Retrocabeza. Tetris Effect, ¿veis? No fallo, no fallo. Es un jugador brutal. Un gran defensor del Tetris. Vamos allá. ¿Qué hora se ha hecho? La 1:30. Es que tengo ganas de jugar, tío. Tengo ganas de jugar. Al menos desbloquear la hoguera. Vale, entonces vamos a buscar este espadón, ¿vale? Voy a palmar mucho. Pero vamos al menos a buscar este espadón que decimos por aquí. Tengo la Claymore ya en el inventario. Cogeré la espada del reinito y después ya veré qué hago. ¿Y ahora qué pasa aquí? No puedo pasar por aquí. Antes he pasado, ¿eh? No, porque no puedo pasar. Desmarca, hombre. ¿Qué pasa? Vale, en serio, ¿os pensáis que esto es pues? Ah, no, hay una escalera. Vale. Voy a por ir por esta escalera. ¿Tú puedes usar hechizos? No, Eric. No puedo usar hechizos. La build que voy a seguir, tengo clarísimo que va a ser fuerza, vitalidad y resistencia. Vamos primero de todo a por ese objeto. El del fondo son unos prismáticos. Hemos dicho que no nos sirven. Primer objeto que pillamos, ese de allí. ¿Vale? No, no ha sido nada útil. Voy a ir por aquí. Me ha parecido ver algo también. A correr y a palmar.
Tú me metes y yo paso de ti. Lanzalada, bien. Tenemos una lanzalada. Vamos a por los prismáticos. A las gafas del cerca. Mira, me he cogido 3 objetos de una tirada. Oh. Venga, el objeto, el último. Mira, me ha quedado este último objeto. Que creo que me ha dicho Eric que son unos prismáticos, ¿eh? No creo que sea tan necesario. Dormir está sobrevalorado, palabra que reina en Discord. Escuchadme, con mis horarios, si tenéis que estar por aquí, hay 2 opciones: que seáis de Latinoamérica o que os guste, o que seáis pájaros nocturnos, ¿vale? No hay alternativa. No hay alternativa. Vale, escuchadme una cosa. El objeto este no voy a ir a por él, porque sabemos que son unos prismáticos. Entonces, ¿para qué? He pillado una lanza alada, que tampoco creo que la vaya a usar, pero es mía. Y ahora ya sí que podemos ir por donde habíamos dicho originalmente. ¿Dónde vas? Que es ir a intentar bajar las catacumbas sin correr. Si veo que me cuesta mucho, pasaremos corriendo. ¿Cuándo haces un concierto? Mira, hay dos... no sé muy bien qué hacer, ¿vale? Te explico, la semana que viene no va a haber directo ninguno, porque resulta que estoy en Menorca. Nos vamos con la orquesta a tocar una ópera, que es El Trovatore de Verdi. Una ópera maravillosa. Y la cosa está por aquí he visto algo. Ah, aquí atrás había también algo, recuerdo. Por aquí había algo también. Quiero recordar. Mira, fíjate. ¿Veis? ¿Por qué no coges objetos? Vale, quería coger eso. Me da igual si palmo aquí mucho. No, que ese es el espadón. Es decir, el que está lejos es el espadón. Vale, pues hacemos una cosa. Pillamos los prismáticos y después pillo el espadón, cafeína vía intravenosa, Genji, ¿eh? Vale, pues entonces hay que pillar, ese arma hay que pillarla. Aunque no sepa si voy a usarla o no, al menos quiero tenerla en el inventario para poder decidir, ¿vale? Pero, como os he dicho, primero vamos a intentar pillar estos prismáticos, que total estoy aquí, y que más me dará tira por ellos, ¿verdad? Mira, ahí los tengo, de hecho, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a saltar por aquí. Y después voy a proceder a suicidarme. Vale, para abajo. La Zeigwander. Vale, voy a por esa. Mira la tumba gigante, ese es el espadón. Y más al fondo son los prismáticos. He cogido algo. ¿Qué he cogido ahora? No sé ni qué he cogido. Vale, o sea, Rouregros, tú te pasaste el videojuego con esa, ¿eh? ¿Irás al mundo pintado de Ariamis? No iré. Esto sí que estoy convencido de que es un contenido opcional. Voy a activar el botón de correr. Vale, voy a activar el botón de correr, que me puede ir bien. Eso sí que estoy convencido que es un mundo. Quiero recordar que es un mundo que se entraba por una pintura, ¿verdad? Entonces, a no ser que haya algo obligatorio, te digo yo, te confirmo que no voy a ir, ¿eh? No voy a ir porque, fíjate que coger una escalera me está resultando un drama. Es opcional y más difícil, entonces, mira, confirmamos que no. Viene escalada y con electricidad. Escúchame una cosa. ¿Qué tal escala a fuerza la Zeigwander esa? Rouregros, ¿dirías que es mejor que la espada de Nito? ...32 de fuerza creo que usa. Yo ahora mismo de fuerza, la Zeigwander, creo que tengo yo 27 de fuerza ahora mismo, ¿vale? ¡Viva tía Violi Gaming! Pues yo digo, escúchame una cosa, yo digo, ¡viva Retrocabeza, hostia! ¡Y viva el Tetris! ¡Claro que sí! Y el personaje se ha vuelto loco, golpeando paredes random. Ah, vale, he activado el botón de correr, ¿recordáis? Entonces vamos a correr. No, no he hecho eso. Yo he tocado un sol sostenido, no he tocado un sol natural. Ah, ella está corriendo, por eso no. Vale, por eso no corría. Porque ya estaba corriendo el amigo. Vamos a por la Zeigwander. O como cojones se diga.
Mira, va bastante bien correr, ¿eh? Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Nos suicidamos. ¡Mira! ¡Otro objeto! Espera, otro objeto. Vamos a por él. Ya que estamos aquí. ¿Qué será eso? ¡Bien! ¡Un perfect, tío! Me he cogido todo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Bien. Objetivo cumplido. De una tirada. Los tres objetos del tirón. Con la carrera, que voy a desactivar ahora. Quita mucho más. ¿Sabes qué pasa? Es que el problema es que le estoy dando muchas vueltas. Genji, todos estos consejos, muchas gracias. El problema es que la espada de Benito se farmea con, se mejora con titanita centelleante, que es bastante más difícil de conseguir que no la titanita normal. ¿Me podrías hacer una búsqueda rápidamente? ¿Me confirmáis con qué material se mejora la Fey Wander esa? ¿Con qué material se mejora? Si se mejora con titanitas especiales o con las normales. Eric, no me canso de repetir que el punto más complicado del videojuego va a ser esa pasarela. Es una pasarela que hay dos caballeros negros que te tiran unas lanzas que parecen, yo qué sé. Tremendo torneo tenemos el domingo. Retrocabeza, te admiro porque estás generando una comunidad de jugones del Tetris a tu alrededor que es flipante, ¿eh? Thirwander, la Thirwander y la Claymore con normales, perfecto. El Vida Yuki, por ejemplo, juega con una Claymore. ¿Imaginas matar a un boss con el tema del Tetris? Escucha, a Molinete. Molinete, si llego bien de Estus, me lo cargo haciendo alguna locura. Vale, la Thirwander tiene una habilidad que el ataque cargado... donde tiras al suelo a quien sea, tío. Pues Eric, eso va a ser el lugar más difícil, ¿eh? Primero normales y luego las mejoras. Es decir, hasta más 5 con normales. Y después puedes hacer una mejora de fuego, electricidad o lo que quieras. Vale. Y creo que hay que darle una escua especial al herrero que estará en Orlando, ¿verdad? Claro. Si las mejoras a más 10 es titanita grande y luego será otro tipo. Bueno, jugadores de México, de Italia, Portugal, Argentina, España, Tetris Internacional. Brutal, qué bien, Fernando. Estoy muy contento por ti, ¿eh? Estoy muy contento por ti. Chicos, tengo una Claymore y tengo una Thirwander, como se diga. ¿Qué voy a hacer? Voy a asegurarme que las tengo. ¡Ander! Muchísimas gracias por este follow. Bienvenidísimo. Vamos a confirmar que tenemos. Corta, 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 larga, 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 larga. Reta de dragón, que es la que tengo equipada. Claymore, 103. Espadón de piedra. 148 por el culo del atrocho. Lo que pasa es que fíjate que pesa, ¿eh? Thirwander pega más incluso que la Claymore y también pesa más. Cambiar vista, ¿qué botón es cambiar vista? Parece, ¿no? No sé si lo tengo. Requiere 24 y yo tengo 27. Requiere 16. O sea, me podríais. La Thirwander ya me la puedo equipar, ¿eh? Tretis Sultans. Se puede meter hasta más 15, tío. Uf. Sí, el herrero de Norlondo, el poder eléctrico a la espada. Y eso puede estar muy guays, ¿eh? Venga, vamos, chicos, vamos con la Thirwander, ¿vale? Vamos ahora, voy a hacer un poquito de farmeo. Voy a hablar con André, a ver qué puedo hacer, ¿eh? El ataque de derribo es bestial. Hay un nuevo follower que está online ahora. Se llama Anden5. Sí, Anden5. Acaba de dar follow hace exactamente un minuto. Bienvenido. Con la Thirwander planchas a los enemigos, Raúl Gross. Son músicos. Qué bien. ¿Qué instrumento tocan?
Perdonad, tío. Me está faltando. Ya no me llega bien el riego. A ver, para ir a André tengo que pillar la escalerita. Me iba por donde no es. Ander, bienvenido. Imagino que también soy de Argentina, ¿eh? Os explico un poco el canal. Esto es un canal de videojuegos. Pero, me ha pegado por hacer cosas trambólicas. Aquí cada vez hay más gente, más party hard, ¿eh? Hostia, no sabía eso. Me puedo tirar por el pozo. La pregunta es, ¿para qué serviría ver la guardiana de fuego? No he tocado ese botón. No he tocado ese botón. Ya será que voy sobrado por aquí. Hacen temas propios muy buenos. Y les comenté de ti haciendo promoción de tu canal. Peter, qué guapo que eres, tío. Aplauso para Peter. Que incluso hace promoción del canal fuera de mí. Me está viniendo en la cabeza esa bonita frase que soltaste. Y estas cosas pasan por estar tan mal de lo mío. Exacto. Para nada te mata al llegar al pozo. Ah, o sea, si me tiro por el pozo, la que me mata es la propia guardiana. ¿La guardiana me mata? ¿O me mata? Hay que apoyar siempre, muchas gracias, Peter. ¿O me mata Lautrec? ¿Quién me mata? Porque Lautrec me lo cargué ya, que me dio el anillo que tengo equipado ahora mismo, el anillo este de favor. ¿Verdad? Bueno. Ay, qué mal, ¿qué lo que ha pasado aquí? Bueno, en fin. Escúchame, Peter, y me da cosa todavía, Peter, escúchame una cosa, que es importante. Que te lo pases bien. Te voy a decir una mala noticia, ¿vale? Probablemente tu canal, al igual que el mío, probablemente va a ser un canal siempre pequeño, ¿vale? No vamos a darnos baños de gloria, ni nos haremos millonarios, ni iremos a Andorra. Y 49 personas que tengo ahora mismo son 49 personas más de las que imaginé que nunca estarían aquí, ¿vale? Entonces, esto es un canal muy pequeño y lo seguirá siendo, ¿vale? Por mis limitaciones de tiempo, por mi contenido, que yo qué sé, por lo que sea. Es muy difícil realmente pegar un petardazo en Twitch. ¿Qué consejo te daría, si me permites un único consejo con tu permiso? Es pásatelo muy bien, tío. Haz buenos amigos, disfruta de la compañía y diviértete. Haz un contenido de calidad, no entres en según qué mierdas y aprovecha lo que te ofrece la plataforma, ¿vale? Es lo único que te puedo decir. Evidentemente, si quieres ayuda con la configuración de... Siempre son bienvenidos, ¿eh? Lautrec mata a todos los guardianes del fuego, así que fue bueno que lo mataste. Eric, me chivaron. Lo liberé de la... Era en la torre que te lleva a las gárgolas, estaba allí. Y me dijeron, este tío hay que pelarlo. Hay que pelarlo porque si no se carga las guardianas. Igualmente, al menos la primera guardiana, hay un rito que te permite recuperarla, ¿vale? Eso se dice por aquí, pero Sebas tiene ya un terreno hecho. Le falta poner los cimientos, no sé si me explico. No, Fernando, a ver... tú en YouTube no, YouTube lo pegas más fuerte, pero también en Twitch somos canales con unas cifras pequeñitas, ¿sabes? Una cosa que... Y a pesar de todo, sigo estando orgullosísimo, ¿sabes? No lo digo con pesar, ¿no? Lo digo porque es así. Para llegar a cifras importantes exige mucho trabajo, mucho tiempo, pero lo que no te puede quitar y lo que estoy orgulloso y llevo diciendo más de un año atrás es que me lo estoy pasando muy bien, ¿vale? Disfruto mucho. Hoy, os prometo, mañana tengo entrevista muy tocha, ¿vale? Os lo he comentado que estaba montando las escenas y documentándome, porque hay una entrevista muy bestia mañana. Retrocabeza, seguramente os voy a spamear, porque quiero apoyo a tope. Pero, tío, ardía de ganas de abrir directo, os lo prometo. Digo, tío, yo quiero abrir, ¿sabes? Porque me lo paso muy bien. Necesito mucha almuna para hablar el programa. Voy a ver cómo lo hago. Que estoy al aire con todo. Pero bueno, para comenzar con charlas, con música, con lo mejor, onda, siempre. Y siempre las críticas constructivas, siempre son bienvenidas, claro. Bueno, sí, que me vean un 10% de mis seguidores es petarlo. ¿Se puede decir a quién? No, todavía no. Todavía no. Porque quiero comentarlo mañana con ellos y a lo mejor programo un tweet. Porque es que me pasó lo mismo con Vodafone You. ¿Qué vas a hacer? No sé qué. Y yo no puedo decirlo.
o considero que no es elegante anunciar una cosa antes que el propio estudio, ¿sabes? Que el streamer o que el creador de contenido, no lo sé, a lo mejor yo me equivoco con esto, Fernando, igual me podrías ves que a lo mejor la gente toma un papel un poco pasivo a la hora de hacer las promociones y tú estás muy contento de algo que va a pasar, lo de You, lo de la entrevista de mañana, y te das cuenta que la gente son más calmados, no lo anuncian con tanto tiempo, y a lo mejor es culpa mía que el timing correcto es esperar al mismo día y no anunciarlo antes. Ya hace una semana que lo sé. ¡Buenas noches, Sebas! Eric, están tocadas las dos campanas, sí. Fui a aquella que toqué la campana. Recordad que cuando voy a hablar con André, tengo que desactivar los comandos, chicos. Tengo que desactivar los ataques, porque si le meto un ostión, lo que va a pasar es que no me quedará otro remedio que ir a un NPC que está en la Torre de las Gárgolas y pagarle mucha pasta para que me perdone. Me han hecho el lío. Es claro, Zivek, estoy convencido, escúchame una cosa, que les ha costado mucho, que te han tenido que rogarte, Sebas, vente, por favor, venga, y tú que no, que tengo que... Sebas, vente, solo es una... Que no, seguro que ha sido muy duro convencerte. Sigo canales pequeños que me ofrecen muchísimo más que la gran mayoría de canales grandes, así que los números no son para nada lo más importante. Dijomen, te voy a decir una cosa, se me hace muy raro ir a un canal de Twitch y que la gente ignore el chat. No que me ignore a mí, que ignore el chat, ¿vale? Se me hace muy extraño, ¿sabes? Voy al canal de Retrocabeza, del Gran Sequito, de Kame, de quien sea, y tenemos unas cifras por allí, ¿vale? Somos unas cifras, estamos todos a la par, más o menos. Y tú llegas allí y te saludan. ¡Chst! ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo yo te doy el directo? ¿Qué? Y tú dices, tío, pero si es que estoy en casa, cojones, ¿sabes? Aquí llega la gente y yo, en la medida de lo posible, a veces me tengo que callar por exigencias del videojuego. Y me callo durante un par de minutos, porque no puedo. Pero después estamos aquí con vosotros. Estamos con vosotros, dijo men. Yo entro en un canal que hay 3.000 personas y el chat hace así, baja, con emotes y con iconos. Y yo digo, es que también hay cero interacción. No, no sé si me interesa mucho. Ah, pues chicos, voy a equiparme la Claymore, la Handemore. No, hemos dicho la otra. Vamos a ver, mira, encima del hombro, madre mía. ¿Dónde vas sin espada, tía Violi? Descansar no queda. Quería probar el ataque, pero la he desarmado. Antes voy a volver a activar los controles, porque quiero ver cómo ataque esta espada, ¿vale? La cadencia de ataque. Voy a activar los dos ataques, ¿vale? Y sobre todo, ¿cómo se diferencia cuando va una mano o cuando va dos? Ahora esto es una mano, sí, porque me puedo subir el escudo, ¿verdad? Es tan grande. A ver, esto es ataque fuerte. Hostia, pues no mete. Pero se come media barra, nene. Que se come media barra de la vida. Y este es el ataque rápido. Pero os digo una cosa, el ataque rápido consume muy poco menos que el ataque fuerte, ¿eh? Claro, te mete esto un guantazo y te pone a tiritar, ¿eh? Queda. Ah, por otra parte, igual ya me va bien a mí, ¿eh? Vamos a desactivar los ataques y a hablar con André. Vamos a ver, eres un calvo. ¡Vampiria! Madre mía. En serio. Ya tenemos dos calificativos para el canal de Vampiria. Uno es inclasificable y el otro es indescriptible. Deberíamos buscar más calificativos, más adjetivos. Molaría también que empezaran por in. Impredecible. Impredecible. Inclasificable. Qué grande eres, Copón. Pasamos por el canal de Vampiria. Eso sí, ¿eh? Pito, pito, colorito. No sabes qué vas a encontrar ahí, ¿eh? Están desactivados los ataques. Los desactivamos para hablar con André. ¿Has tenido promo, Vampiria, o no has tenido promo? No has tenido promo. Eso es una vergüenza. ¿Veis a qué me refiero? Aquí viene gente muy guapa. Vamos a ver. Eres un calvo sensual doble de Johnny Sins. ¿Cómo no va a quedarse? Un tipo con un violín bien sexy. ¿Cómo no va a quedarse por aquí? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le va a gustar un violín? ¿A quién no le va a gustar?
de esos canales grandes son ríos de mensajes a los que nadie le presta atención. Esta interacción con canales más pequeños agradece la verdad. Bueno, dijo Men, hay que la persona que está buscando estos canales a lo mejor está buscando un formato más próximo al formato televisivo, ¿no? Que tú cuando estás viendo un programa de televisión sabes que el presentador no se va a parar. Yo, por ejemplo, mañana no voy a leer mensajes del chat. Es un día muy concreto, en un formato muy concreto, que va a haber un chat, pero no estará en pantalla porque no hay espacio virtual para meterlo. Pero hay formatos, ¿no? Por ejemplo, el formato de mañana no admite interacción, admite un turno de preguntas al final de la entrevista. Y bueno, es mi formato no es ese el habitual, pero piensa que hay formatos de Twitch que se aproximan mucho más al formato televisivo. Cuando tú vas a un auditorio y hay 5.000 personas y un monologuista, tú no buscas interacción con este monologuista, es el formato, al igual que en un concierto de música clásica, no hay. Pero en un formato más pequeño es posible que sí, que pueda haber este contacto, ¿sabes? Y para mí eso es maravilloso. Eric, si me pongo a dos manos pierdo el escudo, ¿eh? Vampiria, basta que me digas que si tú me dices ven. Por cierto, la semana que viene voy a tener mucho tiempo libre porque estoy en Menorca. Si quieres quedar la semana que viene sería fantástico, ¿vale? Porque no puedo hacer directos, entonces hacer colaboraciones estaría muy guays, Vampiria. Yo no sé imitar a Cruyff, tío. Imita a Rajoy, los aviones hilillos de plastelina. Es que lo imito muy mal, no lo intentaremos. Yo no sé imitar. Entre Cruyff, bueno, sí, no. Bueno, vamos a hablar a con André porque quiero saber cuántas pesetas me cuesta mejorar este pinchito, esta pequeña espada. He desactivado los comandos de ataque, los he desactivado. Yo sé hace tiempo que no os juntáis todos en el Fortnite. Escucharlos es como escuchar la radio, todo tipo de conversaciones totalmente agradables. Eso ya lo dije yo hace tiempo. Mira, el Fortnite nos hemos juntado, ¿vale? Alguna noche que no ha habido directo, nos hemos juntado con los del Fortnite porque básicamente lo del Fortnite es una excusa. Nos contamos nuestras mierdas, ¿vale? Es gente que quiero mucho y nos lo pasamos muy bien. Hola, André. Mira que me he comprado. André, mira que me he comprado, nene. Caray, qué ascua tan rara tienes. Una vez vi una ascua parecida, el ascua del héroe divino. Dejármela, podría crear más divinas, con una llama así. Tal ascua divina, la respuesta es para ti. Pronto lo verás. Vale, vamos a reforzar arma. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Espada reta de dragón más uno, a ver. Primera mejora hecha. Vale, ya tengo. Ha metido pesetas. Creo que voy a usar, porque me apetece. No quiero tener que irme ahora a farmear. Voy a usar las pesetas que tengo. Vampiria, ningún problema, ¿eh? Me envías un Discord o te paso mi Telegram o mi móvil o lo que sea. Y quedamos, porque voy a tener bastante disponibilidad, especialmente en tus horarios, que suelen ser bastante nocturnos. Pero si no es en tus horarios, además, que puede ser un directo largo. Voy a tener problemas de conexión, pero a las malas en el Discord puedo estar con el móvil, que el Discord del móvil funciona muy bien. Entonces, Vampiria, cuenta conmigo, ¿eh? O sea, es simplemente buscar el juego en el que yo no tenga ensayo. Estamos tocando ópera. Que se quedó en el aire, de verdad que no jugamos, ¿eh? ¿Tienes problemas de internet? Es que depende de la conexión que me encuentre en el hotel, Cibec. Pero a las malas, para hacer una charla con Vampiria, el móvil puede funcionar muy bien, ¿vale? Entonces, puede ser muy guay en Menorca, pues, hacer. Boom. No sé ni qué me he comido. 3.000, perfecto. Vamos a mejorarlo todo, porque tengo titanitas para decir basta. Re natural, si bemol. Re. Si bemol. Do. Si.
Si, 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 do, si. Si. Quiero mejorarla, coño. Va a consumir más cosas, ¿eh? Voy a consumir más almas de estas que tengo, que son para eso. Que por cierto, tengo las almas de Kelak y de estos bosses. Boom, a ver esto cuánto es. 2000, perfecto, me permitirá subir 2 niveles más. Si, do, si. Vale. Titanita tiltileante necesito yo ahora, ¿vale? Yo en el examen intentando acordarme de las notas. Mirad el lado positivo, aprendéis a jugar al Dark Souls o aprendéis música, todos salís ganando. Re, si, esto es un intervalo que se llama una tercera mayor. Do, si. No dejes que te maten. Muchas gracias, André, por darme este consejo tan, tan brutalmente útil. De no habérmelo dicho, yo hubiera ido tirándome por los precipicios y dejándome matar. Pero ahora que André me lo ha dicho, será cuestión de hacerle caso. Vale, titanita tiltileante tenemos aquí, ¿eh? Y ahora voy a activar los ataques. Solamente el ataque fuerte. Vamos a funcionar con ataque fuerte con este arma, ¿vale? ¡Pum! ¡Carmila! ¡Madre mía, qué contentísimo que estoy! ¡Qué contentísimo que estoy, por favor! ¡Qué contentísimo! Carmila, ¿me puedes enviar un susurro ahora mismo, ya, con tu talla de camiseta, por favor? Además, tengo buenas noticias, que es que cuando vuelva de Menorca voy a tener un poco de libranza, voy a tener unos días libres. Eso significa, Carmila, que voy a planchar las camisetas allí. Y creo que va a ser la primera camiseta que se va a Alemania. Hay camisetas en Inglaterra, en Andorra, en España, en Polonia, en Hungría, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, México, Argentina. Argentina no hay ninguna todavía, Peter. Entonces, pero creo que es la primera camiseta que se va a ir a Alemania, ¿eh? La de fotos que me voy a hacer ella, con ella puesta. Y Carmila, ¿tú sabes, te imaginas la ilusión que me va a hacer a mí ver que llevas esa foto, esa camiseta? Me compré un abanico de lunares, muy flamenco, que pone Mallorca a un lado. Escucha, en Mallorca tenemos sombreros de mexicano, toros, muchos toros, bailaoras, sombrero de cordobés. O sea, estos objetos que tú dices, a ver, cuando un guiri va a España, ¿sabes? Y él quiere, es como tú irte a Alemania, tú quieres gente vestida de bávaro con cervezas y cantando yodels, ¿no? Pues te dan lo que... la gente que quiere vender sabe lo que un turista necesita y quiere tópicos, queremos estereotipos, queremos ir a México y encontrarnos gente durmiendo la siesta con un gorro así de grande y con un pocho puesto durmiendo la siesta debajo de un cactus, ¿vale? Eso es la verdad. Y desayunamos paella, claro que sí. Puede que la mía sea la primera de Argentina, Capitán Barbacoa. Vamos a por esos 50.000 puntos, ¿vale? Vamos a por esos 50.000 puntos. Además, os lo digo, este dinero que caen de suscripciones son para vosotros. Chicos, estoy viendo aquí esto, ¿veis? 2.399. Mi TOC se está alterando. Por favor, alguien que esté aquí sin seguirme, por favor, que me siga. ¿Vale? Que me dé ese descanso, por favor. Que me dé ese descanso, por favor. ¡Vale! ¡Vale! Bajira Music, además tenemos un músico. Escúchame, ahora puedo descansar. Muchísimas gracias. No suelo pedirlo tan bestiamente, a no ser que mi talk me zumbe brevemente. Bagheera Music, muchísimas gracias. Me gustaría saber qué instrumento tocas, ¿vale, Bagheera? Sería muy interesante saber esto.
Bueno, vamos allá. Vamos a probar esta Claymore, a ver qué resultados. Muchísimas gracias. Me estaba poniendo nervioso. ¿Ves, Bagheera? Mira, 2400. Ahora está redondito, está bonito. Si hubieran sido 2499, no hubiera podido seguir el directo, lo siento. Mira que nunca suplico por un. Nunca suplico por un follow. Mucho menos por una suscripción. Oh, soy productor musical, pero tocar bien, ninguno. Soy más bien programador. Mira, fíjate. Yo ahora, Bagheera, podremos hablar de cosas interesantes, porque yo también hago directos musicales. Si te vas a colecciones, podrás ver los conciertos que hago, tocando el violín. Y me compré un programa que no es necesario, que es el Reaper. Es el DAW que usaba yo. Yo compuse la banda sonora de un videojuego que se llama El Elliot, y usando el Cubase. Y me recomendaron varias personas que me pasara al Reaper. Lo usé durante un par de meses. La versión gratuita, y estoy tan jodidamente satisfecho del resultado de este DAW que decidí pagar la licencia, tío. Es un programa maravilloso. Actualizan cada 15 días. Uf. Eric, ¿lo vas a conseguir? Tened la paciencia, por favor. Es más, no hace falta ni que me escribáis. Abrís el directo, lo dejáis en lurqueito y a ganar puntos, ¿vale? Hola, Dani me ha regalado una suscripción para Gavers. Mira, ya sabemos quién se lleva la raid. Gavers se lleva la raid. El Champi no estaba por aquí. Yo soy de Studio One. Para mí el mejor DAW. Pero bueno, al final es gustos. Studio One, mira, fíjate, Bagheera, que ni siquiera lo conozco. Pero tiene pinta de ser ese DAW que solamente los productores profesionales usan, ¿vale? Como por ejemplo el Pro Tools, que tú ahora te vas a buscar tutoriales de Pro Tools o determinados softwares y no encuentras mucho. Y no encuentras mucho porque no son muy mainstream, porque no mucha gente los usa. Chicos, 1976 pesetas, ¿vale? ¿Sabéis en qué año nací yo? ¿Sabéis en qué año nací yo? Ya lo sabéis. Vamos a probar este arma, va. ¡Oh, Capitán Barbacoa! ¿Cómo lo has adivinado? Tiene mucho down. Tiene mucho tempo. Tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Madre mía. Fernando, a estas horas yo creo que el oxígeno no nos llega suficientemente bien al cerebro. Y se vienen chistes de mierda como este. Pero por otro lado, Fernando, te invito a que no te los guardes, ¿vale? Por favor, en este canal y en mi Discord especialmente, sentimos una bizarra atracción por el humor de mierda. Porque no es humor malo, hay chistes malos, pero cuando una cosa es mierda, hay que decirlo claramente. Y yo me río mucho. ¡Bum! A la nene, a dormir. ¡Lo chafa! Es que lo chafa, ¿ves? ¡Hala! ¡Ay, me ha esquivado el amigo! Claro, ahí tengo que jugar con el escudo. O bajarlo siempre. Pero es que lo chafa, ¿vale? Mira, los planta contra el suelo. ¡Ay, qué divertida esta animación! En serio, que lo chafa. Fijaos, ¿eh? Haces pum. ¡Hala! A dormir. Mejórate. Plancha que planchará Raúl Gross. Es que se foto un ostión que flipas. Sí, estás muy mal de lo tuyo, gracias por ello. Mejórate la resistencia para los espadones, ya que de estos necesitan más. No entiendo. Los espadones no solamente funcionan con fuerza, Eric. No solamente funcionan con fuerza. Las 2 y 3. 1 hora y 43. Chicos, escúchame una cosa. Estoy muy satisfecho con el directo de hoy. Hemos cogido un montón de cosas. Hemos cogido la que probablemente sea el arma. Quiero probarla con los caballeros así más grandotes. El arma que acabe el videojuego, probablemente. Voy a subir el escudo. La estamina al atacar, vale. O sea, hay más consumo de estamina si tengo la resistencia baja. A ver cómo va con estos gordos. Pum. Pues ya ves, los revienta igualmente, ¿sabes? A tu amigo, vas a planchar aquí unos tíos. Puah, es que menos. Los carpe de dos endros. Si no es en especial, le puedes meter lo que quieras. No entiendo, Genji, qué acabas de decir aquí. Por lo que entiendo que me dice Eric, si quiero que me consuma menos estamina, además de mejorar la estamina, la resistencia. Ah, perdón, vale, claro, perdón.
Vale, no, ahora está claro que esto gasta mucha estamina y tengo que estar muy alto de estamina para poder hacer dos ataques consecutivos. Vale, perdona, perdona, Eric, eres muy claro y yo no sé qué, no sé qué ha pasado. ¡Bum! Mira, no le rompo la guardia, ¿eh? Pero claro, los plancho bien. Es que, tío, esta arma yo creo que puede estar muy guay, ¿eh? Si no es especial, además, perdónate, esta creo que escala en A, ¿verdad? Vale, las armas que tengan centellante no las puedes poner mágicas, es cierto. Y a esta le puedo poner fuego o electricidad o lo que me dé la gana. Va, chicos, vamos a ir dejándolo, ¿eh? Vamos a llegar a... ¿Has matado algún NPC? No, porque fíjate, Eric, cuando me acerco a un NPC que sé que es importante, desactivo los controles de ataque. ¿Por qué motivo? Porque sabes que el mapeador puede fallar mucho, ¿vale? Lo habéis visto, de hecho, en la primera parte del gameplay de esta noche. Que lo que sucedía es que el programa me hacía cosas trambólicas. Y claro, puede ser el pino eléctrico, puede ser el mapeador, puede ser el software, pueden ser muchas cosas. Con lo que, para no arriesgarme a esto, verás que en ocasiones cuando me acerco a algún NPC, como por ejemplo André, a hablar con él, lo que hago es abrir el programa y desactivar los controles. Porque no quiero que accidentalmente... Le ataque. Me costaría mucha pasta. En el mejor de los casos, porque si no lo podría llegar a matar, ¿eh? Probo dos mans también. Probarem. Lo que pasa que probaremos solamente en aquellos enemigos en los que sepa que tener el escudo alto puede ser que no sea muy útil, ¿vale? Chicos, ha sido una auténtica pasada esta noche. Os lo digo en serio, o sea, tenía muchas ganas de abrir. Y entonces ahora mira, os dejo con Gabers, que está con Dani Prost, que hay una entrevista. Por favor, follow a los dos, a Dani Prost y a Gabers, que son colegas míos, ¿eh? Dani Prost, follow, Gabers, follow, y decirles, sois atractivos. Chavales, os quiero un montón, nos vemos mañana con una entrevista, chao.